en primer lugar, en cuanto al procedimiento, si hay unas primarias light de todo el mundo y luego un congreso del aparato, yo me temo mucho que al final lo que pesa es el congreso del aparato. Claro. Entonces eso, y me conozco mis clásicos, y realmente no me parece un procedimiento de renovación. En cuanto al tema de Margallo y Soraya, yo quiero decir que Soraya es... dice Margallo que es el Godoy del siglo XXI y tal. No, Soraya es poder vicario. Realmente Soraya es Rajoy. No, no tiene poder propio. Es una persona Rajoy no es nadie. Sin Rajoy no es nadie. Ahora, yo a Soraya le aconsejo que salga huyendo, porque si se enfrenta a los democristianos, estamos en un proceso parecido al de la UCD. Y los democristianos han empezado a salir a sacar la cabeza. Y dice que su proyecto, dice Margallo, que su proyecto político difiere del de Soraya. Yo reto a los televidentes que me digan si alguno, porque yo desde luego no lo conozco, sabe cuál es el proyecto político de Soraya y el proyecto político de Margallo, porque a mí me parecen inexistentes. Es una pelea personal por el poder, es un quítate tú que me pongo yo y te tengo mucha manía. Esto es todo un teatro de típico del estado de partidos en lo que hay es lucha de camarillas, no hay debate político.